Ok, comencemos la semana. Ese video de hecho es acerca de cómo es que Daniela trabaja, y no es que nosotros forcemos el tema del trabajo en los niños, sino que la única forma de aprender a trabajar es justo teniendo experiencias de trabajo y viendo cómo la gente trabaja. Estos fueron los últimos días de Tony. Tony era el hámster de Daniela. Ya sabíamos que estaba viejito y andaba un poco mal de salud, y en el último chequeo que fuimos al veterinario nos dijeron que solo le podíamos dar calidad de vida, que ya le quedaban pocos días. Unos días después, bueno, Tony falleció. Ese día nos tomamos el día todos porque sabíamos que necesitaba compañía Daniela. Daniela desde un principio, o sea, quiso una mascota y le dijimos, ok, compra las cositas, ahorra, trabaja para sus implementos y haz que suceda. A ver, escoge una. ¿De otro? Sí. Papi, ¿tú me puedes hacer a cortar eso? Ya, igual lo tengo grabado. Chico, chico. Chico, chico. A ver, vamos a ver. Chico. ¿Ya? Y desde ese día, realmente se esforzó, hacía sus trabajos cachuelitos, y ella era responsable 100% de Tony. Entendió que, o sea, al final uno no trabaja para uno, sino trabaja para algo más, alguien más, y ahí realmente tiene todo sentido. Unos días después ya vino Mora, y Daniel igual ahora pues le quiere dar una calidad de vida mayor a Mora, así que ahora está empezando cursos. Hola, me llamo Daniela y los invito a mi taller de cocina a través de Zoom. Es chévere ver cómo es que he entendido de qué se trata todo esto. O sea, no es netamente amasar fortuna o hacer negocios por diversión, aunque admiro a las personas que lo puedan hacer así, sino realmente ver de traer agradecimiento para poder generar recursos y direccionarlos a beneficio de la gente que te rodea, las personas que están a cargo tuyo. Creo que es luego cuando, en mi caso, pasa igual. Me gusta el diseño, pero mi sueño de hacer el estudio ya se cumplió hace unos años. O sea, realmente lo único que quiero es trabajar para poder invertir en los propósitos de otros. Mi propósito, mi sueño, mi objetivo es como, ok, don, check, ¿no? Ahora más bien me interesa invertir, y bueno, estamos invirtiendo en Daniela, las cajas, todos estos paquetes que está armando para los cursos que va a dictar. Nada, le hemos metido inversión. Pero creo que podríamos resumir todo lo que nos enseñó Tony y el momento que nos toca vivir ahora, y tener que trabajar todo el tiempo. Y no se trata de adaptarse porque sí, o netamente trabajar por trabajar. Es con algún propósito mayor, y generalmente es por personas que nos rodean. Por la crisis ya no trabajas para ti, no trabajas para
ti y para las personas que más quieres. Y bueno, eso resume el video de hoy. Espero que este video te haya inspirado. Si tienes niños en casa, pues ahí está en la clase de Daniela y sí sería genial si de pronto participas. El producto está bueno, se ha armado con mucho cariño y mucho esfuerzo. No te olvides de mantener el contacto, dale ahí a la campanita, suscríbete para poder seguir conversando. No olvides que en Discord también estamos por ahí. Y no dejes de trabajar duro y tengo ingeniería. Oh. ¿Cómo se llama? Mandiles. Octave. O. Cuando digo O, me lo dije. Lo dije mal. O. Mandiles. El precio incluye una mystery box y... La clave secreta. Siempre digo, estaba a punto de decir carta. Ya, 1, 2, 3. El precio incluye una mystery box y el código secreto para entrar a mis clases de cocina.